Susan. Qué maravilla, ahora en el teatro, ¿no? Es En el baño de increíble, mujeres. en el baño de mujeres y sobre todo en un día muy importante, Ay, ¿no? no, Un mira. día como hoy, Susan, Bueno, sí. En el norte, ¿es En así, el Susan? norte, no, Cuéntanos. en Lima, en ¿Naciste en Lima. Lima? En Lima soy de padre piurano y de madre limeña, en el hogar de la madre. Sí, pues nací y bueno, para mí es un honor festejarlo en el teatro, ¿no? En el baño mujeres, junto a la compañía de Alex Otiniano, junto a todas las chicas, invitarlos de jueves a lunes. En el Teatro Poseidón estamos, o sea, que vengan a divertirse. ¿Qué tal te ha parecido? No, yo de verdad que tú sabes que soy siempre sincero, me mató de la risa, sobre todo que lo bueno del teatro, ¿no? Que le metes un poquito de actualidad y todo, Claro. que el baño de mujeres siempre está, lo he visto varias veces y siempre es diferente, ¿no? Será Claro. porque cada uno pone algo, ¿no? Cada actriz pone su estilo, cada actriz pone lo suyo y bueno, para mí eso es importante porque siempre se renueva, las chicas están muy bien y bueno, ahora siendo yo de borracha, o sea que me encanta el papel porque es una borracha, puede hacer lo que quiere, se permite hacer, entonces fastidio, molesto a las demás y todo, muy bien. También últimamente has estado haciendo una obra infantil. He estado haciendo las princesas en Disney, o sea que ya la quiero llevar a Villa. Está muy bonita, que es La Cenicienta, Blancanieves y La Bella Durmiente, con musicales, cuento un poco la historia y siempre la típica de todas las historias que siempre buscamos al príncipe, pero esta es una historia en comedia, o sea que el príncipe ya se van a convertir, no es tan príncipe, ¿no? Entonces le hemos sacado partido a toda la parte de la comedia y está muy bonita. O sea que ya lista para ir a Villa, también hemos estado haciendo El ratón y la leona, que también ¿Cómo es es eso? A ver, las la fábulas de sinopsis. la fábula de Esopo, de las ¿Qué fábulas de sigue? Esopo también, que es una obra también que es una moraleja muy grande que a veces menospreciamos a un ratoncito o a alguien insignificante, pero en realidad nos damos cuenta que el león necesita de todos, pues, ¿no? La leona en este caso, o sea, que también la tenemos ahí en el repertorio de obras infantiles de No, es Susan León increíble Producciones. y sobre todo que la productora de Susan León, que siempre, ¿no? Siempre Y estoy. lo último, que es increíble también que. Sí, estamos siempre innovando, que eso es lo importante, igual que tú con tu espacio, con tu local, que siempre traes nuevos artistas, están los despliegues cinematográficos ahí en el local y me encanta, ¿no? O sea, somos personas de trabajo, igual que toda la gente de Villa Salvador, que es gente de punche, de empeño y eso es lo que me encanta, ¿no? Qué bonito, Susan. Y de verdad, Susan, hablando de príncipes, ¿cómo anda el corazón? Bien, contento, está latiendo bien, mejor que nunca. Creo que bueno, a veces demora llegar una persona a tu vida que te hace sentir bien y en este momento estoy pasando un momento bueno, ¿no? Porque siempre a veces sales con alguien así, pero no te llena completamente, ¿no? Pero ahora es una persona tranquila como yo, una persona que es muy sensible como yo, que canta, que es artista ¿Y también. te canta? Me canta, claro, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Esperemos que pasen muchas cosas o no estamos comenzando recién. Ya hablando de comenzar, ya se viene la primavera, ¿cómo va la academia? ¿Ya Muy se bien. abrieron los cursos? ¿Dónde hay que Estamos, sí, matricularnos? gracias. Estamos en el Centro Comercial Megaplaza, ya hace 10 años, en el segundo nivel entre Radio Shack y Leonisa, y en octubre volvemos con nuestro local en Villa El Salvador porque lo cerramos porque En se el está Megaplaza en Expreso. el Megaplaza Express porque se está renovando, te habrás dado cuenta, todo el Megaplaza Express se está renovando, el bulevar se ha tumbado y se va a hacer un espacio enorme, ahí voy a tener más de 100 metros cuadrados, o sea que estoy súper contenta. Y entonces ahorita está en plena refacción, pero igual estamos dictando clases, hoy día estuve dictando clases de baile y me encantó porque yo tuve una etapa importante donde bailaba y todo, entonces hoy día volví un poco a bailar con niños, me gustó, o sea que me queda una clase más, que es el próximo jueves de 5 a 6, o sea que vengan todos a bailar al Megaplaza Express gratis. De
Eso está en Lima Norte. Eso está, no, está en Lima Norte también el jueves de 5 a 6 y en el Mega Express va a ser este ¿sí? jueves que este viene jueves. De 5 a 6, gratis. Completamente gratis, así es. Que amigos ya saben, el Mega Plaza Express... Es por el mes del niño. Por el mes del niño, por el mes ahí del en la niño. Rotonda. Ahí en la rotonda del Mega Express. Qué o bueno, que... mira, Susana, tú no paras. No, me gusta porque el bailar para niños es otra cosa. Es otra cosa, no es bailar tú y lucirte tú y hacer profesionalmente tú tu baile, sino tienes que estar pedagógicamente bailando al ritmo de los niños. Entonces y es sobre una paciencia, todo, ¿no? Enseñar a los niños... Que no es tan fácil. Yo, a mí me consta. Pero hay que tener paciencia y bueno, eso... Es lo que más tengo en esta vida. Susan, y durante todo ese tiempo y hoy día que estás renovando un año más, ¿qué experiencia? ¿Qué es lo feo que te ha pasado? Porque siempre hablamos de lo bonito, de lo feliz que estamos todos los días, pero claro, ¿hay algo que marcó siempre, en tu vida? Siempre hay cosas que pasan, ¿no? Todas las vidas son momentos arriba y son momentos abajo. La vida es cíclica, la vida cambia. Un día estás... ves que el sol es maravilloso y un día ves que el sol te molesta, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es tratar de controlar tus emociones, tratar de saber que hormonalmente, que climatológicamente, astrológicamente, no todos los días son iguales, no todos los días son perfectos, pero siempre tienes que estar con buen ánimo y decir respirar, porque eso es lo que siempre hago yo. Respirar y dice, lo acepto, acepto si hoy día no estoy de tan buen humor, pero lo acepto y acepto si esto no me salió tan bien, lo acepto, acepto si se me perdió algo, lo acepto, acepto si no tengo el trabajo que quiero, lo acepto, pero sabiendo que nada es eterno, sabiendo que todo fluye, que todo cambia, que todo te lo mereces. Ah, su enciclopedia, Susan, habló tan bonito, le pregunté por lo feo, pero salió, no, es eso, ¿no? Las personas que tenemos este factor de siempre de sacar la energía positiva, siempre lo malo aceptarlo. Lo volvemos a aceptar. Lo aceptamos y lo volvemos a lo mira, positivo. Yo te puedo decir, a veces te pasa que es increíble, pero te puede pasar algo en la vida fuerte y lo aceptas. Y inmediatamente que lo aceptas, cambia. Cambia. Deja de ser un sufrimiento para convertirse en una aceptación y parte de tu vida. Y eso es genial. Genial, qué bueno. Hoy día estamos en un día tan importante persiguiendo a la Susan. Gracias. Hemos venido a Baño de Mujeres por ella. La estimamos un montón, ella lo sabe. Yo también. Así que nada, los amigos te están esperando ya para partir la torta. Mira, poncha, ya están. Qué rico, ¿no? Sí. Qué buen compañerismo, Susan. Sí, bueno, Alex es un súper... Ahí está. Desde Brasil. Ahí están las chicas, Yesenia, están todas. Bueno, yo contenta porque... Alex lo quiero mucho, Alex es un ejemplo como todo el Perú. De trabajo, como ¿no? Todo el Perú. Y es un hombre que tiene diálisis y que hace teatro, claro, ¿no? Claro, es loco. Un ejemplo de valor. Yo cuando lo veo en el Facebook, es mi amigo del Facebook, te contaré. Sí, a veces dice... Alex Otiniano del Perú. Del Perú. Así es. Es reconocido a nivel del Perú y del mundo, y sobre todo la labor que hace de hacer teatro, sobre todo en Lima y en el Perú, es cosa de titanes. Le decimos que es un loco, que le decimos, porque se hace diálisis y se levanta a repartir volantes. Y digo, Alex, ¿no tendrías que descansar? No puedo descansar. Entonces, bueno, y es un ejemplo para nosotros. Si nosotros somos y para todos los que están tirados si en cama. Nosotros somos chamberos, imagínate él, más una enfermedad. O sea, es un ejemplo, ¿no? Y yo lo quiero, por eso lo admiro mucho. Gracias, ha sido Susan, invitadísimos. Invitadísimos, por supuesto. Gracias, Néstor, te quiero mucho.